¿Qué quiere decir Turme qué? Huehueteo. 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 El huehueteo es que salió de por allá de Boyacá. De más de Boyacá. De más de Boyacá. Turme qué es teo. Y allá fue de nacer el teo. ¿Qué tenemos? Ahí no se está perdiendo nada. Bueno, ahora sí. Pues estas tierras las habitaba mucho Simón Bolívar con su gente, ¿no? Ese era un puente que hicieron los indígenas o los indios, ¿no? Hace mucho tiempo. Y quedó así el puente del indio porque solo era una quebrada y el pasadero ahí donde pasaban diariamente. Entonces yo me llamo Karen Lizeth Pedraza Silva. El colegio estudió en el Manuel Elkin Patarroyo y lo que se sabe del puente maya es que fue creado por los mayas y por ahí pasaban su alimento de un lado al otro. Mi nombre es Precelia, pero yo vivo acá hace como 30 años. No, cuando yo llegué acá, el puente ya estaba. No sé de historia, quién lo hizo, no sé nada. Lo que sé es que está. Bueno, la casa está situada al frente del puente del Indio, que este sector es muy importante y histórico, porque los indios hace 400 años que construyeron ese puente. Esto era una laguna pues del agua que pasaba el agua de arriba del cerro hacia a la Candelaria. Buenas tardes, mi nombre es Edgar Salazar y para mí el puente del Indio significa como donde nos podemos montar tabla, un deporte sano. El puente del Indio pues para mí significa que como un espacio donde yo puedo montar, donde puedo hacer la cosa que más me gusta. ¿Es importante ese puente? No, para mí. Pues es como algo, una representación de los indios que nos dejaron.